the music when I hop in the ride. Leave the windows down, let the whole world see. Ain't no one who acted like Boogie. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Vencer o Aburrir. Este es el programa que al menos deja la duda sobre qué es lo que va a pasar. Si es que vamos a vencer en nuestra intención de que pasen ustedes un buen momento en sus casas o si directamente vamos a aburrirles con esto. Es totalmente distinto de todos modos a esas bandas de música, por ejemplo, que te revelan con el nombre lo que son, tipo Los Auténticos Decadentes o La Uruguaya, que te dice luego lo que te va a pasar. No te va a gustar. Cosas que pasan. ¿Qué semanita ya otra vez tuvimos en Silvero? Arrancamos agradeciendo el esfuerzo de las chicas de la Albirroja Femenina que la semana pasada nos dieron la jornada libre, nos dieron descanso a nosotros porque, bueno, todavía había que transmitirse partidos de la Copa América y que, a pesar de las adversidades, la Albirroja el año que viene va a tener una nueva chance y va a seguir intentando llegar al Mundial después de disputar lo que va a ser el repechaje. Ojalá que pase eso pronto. Ya adversidad también es la que pasó un tipo que, acusado de robar focos, terminó sin un pie después de que lo atropellaran, generando, por supuesto, un montón de comentarios al respecto en nuestras redes, donde ustedes ven también estos programas. También se habló, y mucho, del túnel de Eusebio Ayala. La ciudad, no la avenida. Asunceno, la ciudad, no la avenida. Que el MPC defiende, a pesar de su longitud, su peligrosidad, porque es bastante oscuro y tenebroso, y principalmente porque su rampa para personas con discapacidad parece más escenario de los X Games antes que otra cosa, ¿verdad? Todo el mundo empezó a decir que era mejor poner una pasarela. Era mejor poner una pasarela. Yo no sé. No sé si es cierto, ¿verdad? Al menos en plata. No está de más recordar que por la pasarela de Ñandutí pagaron dos palos verdes. ¿Cuánto iban a cobrar, por ejemplo, por un puente en barrero? Hecho ponerle con alegorías a la chipa, por ejemplo. Claramente no poco. Así que capaz que esta fue una buena opción. Estamos en el medio de épocas electorales locales, de declaraciones polémicas, de acusaciones furibundas, de malversación de fondos. Pero de repente pensás, y la verdad digo que siempre nomás lo veo así, no es en esta época nomás. O sea, tipo, no importa ya tanto la época en Paraguay. Todo el tiempo es así. Esa es nuestra realidad, o al menos la realidad de nuestra política. El intento de juicio político a Sandra Quiñones todavía ni prosperó ni terminó. O sea, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. El lunes debería haber un nuevo intento, pero no parece que tenga mucho futuro. Así como el tratamiento capilar que comenzó recientemente Borja. Y así pasan nuestros días, con nuestros pesares y con una élite política un poco desconectada de nuestra realidad ciudadana. Como esa gente que conoces de toda la vida y que vive en una burbuja y no padece los mismos problemas que nosotros, ¿verdad? Los comunes, los que tienen que, por ejemplo, respaldarse en la familia o peor, en los amigos, para seguir adelante. Y para eso estamos hoy acá, para hablar un poco de qué es lo que son los amigos. Esa palabra a la que tanto Mark Zuckerberg como los limpiavidrios le sacaron completamente valor. El primero, bueno, porque tenerte como contacto en Facebook no te hace necesariamente mi amigo. Y tampoco que me limpies el parabrisas. No tengo plata, amigo. No tengo plata, amigo, para pagarte. No hace falta. Lo interesante es cómo es que esa palabra suaviza cualquier circunstancia. Amigo. ¿Cuántos amigos es lo que tiene uno? ¿Será que el chico de los focos necesitaba un amigo, por ejemplo? Porque viste que dicen que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Yo sé que acabamos de meter en el top 10 de peores chistes de la historia de este programa, pero es sábado de noche. Lo contrario es el conejo, o sea, no se pongan tan exigentes tampoco, ¿verdad? Hoy en Vencer o Aburrir, un amigo indirecto de la casa, responsable parcial de la canción que gusta a todos los niños y con la que abrimos Silvero todas las noches, guitarrista, segunda voz y riñón de los Villagrán Bolaños, el señor Miki Naput. Junto a él, una amiga de la casa, conductora, anteriormente productora, en un futuro primera dama de la nación, la señorita Susan Paradeda. Ah, y claro, ¿verdad? También está nuestro amigo Borja. Para esta edición, bienvenidos a Vencer o Aburrir. ¿Se puede tener amigos en el trabajo? O sea, ¿se tiene amigos en el trabajo? Sí. Porque no es nuestro caso.
¿Entendés? En Silvero no es nuestro no caso. Es. No, no y hay mira mucha que, amistad. Mir, viendo desde afuera, yo decía, qué linda amistad la que tienen Borja y Mike. No, es un contrato laboral, es sencillamente eso. Hay condiciones estipuladas y hasta ahí se puede. ¿Vos tocás con tus amigos o son tus compañeros de banda? Sí, son mis amigos. Nosotros fuimos amigos antes de ser banda. Eso es algo bueno. Ah, mira. Nosotros éramos todos amigos y después recién se volvió una banda. Sí. Bueno. Porque cada uno tocaba por todos lados, pues. Entonces nos conocíamos, él es de fulano, de esa banda, de otra banda. Y después recién nos juntamos, nosotros a tocar juntos. Entonces sí, se dio, de pedo. Pero salió. Sí, salió. ¿Cuántos años ya? 12, casi. 11, sí, 11, casi 12. ¡Qué locura! Mucho. Mucho tiempo. Mucho. ¿Y vos que no tenés amigos, cómo es tu vida? Mi vida es bastante tranquila porque tengo a mi mejor amigo. ¿Cuál es? Jesucristo. No, sí. Qué malo. No, mi mejor amigo soy yo mismo. Sí, no me extraña. Y porque, sobre todo, primero definamos la palabra amigo. ¿Qué es un amigo? Eso es una buena pregunta. Un amigo es alguien que te banca. Es una luz. Es un amigo que está ahí cuando lo necesitas. Y a mí no me queda más remedio que estar, porque tengo que estar, porque estoy. Claro. Entonces, yo soy mi mejor amigo. A falta de amigos, yo soy mi mejor amigo, sobre todo porque yo llegué a España con 38 años. Y cuanto más años tienes, más difícil es hacer amigos nuevos. Eso es cierto. Cuando eres un niño, te haces amigo de cualquiera. Claro. Cualquier basura es tu amigo. Dios, pero cuando tienes Dios. 38 años, es difícil tener amigos nuevos. Entonces, ¿alguna vez le pasó, por ejemplo, eso de que alguien que es tu amigo de toda la vida, porque, bueno, creciste con él, vos decís, hoy en día no tengo nada en común con esta persona? Sí. O sea, hoy no podría ser su amigo. Somos amigos por no me constancia. Queda otra que ser su amigo porque sí. Ya soy su amigo. Sí. No, no puedo desamiguizarme de esa persona, pero si lo conociera hoy, jamás sería mi amigo. Es español, quiere complicar las palabras siempre. Estábamos hablando pero de depende de o sea, nunca vas a dejar de ser amigo. Naturalmente te vas a distanciar. No vas a hablar nomás con el tipo. Claro, pero le encontrás y no sé, van y a tener abrazar, tema de conversación. Y le vas a abrazar y hace todo buena onda, pero sí. no van a, hey, ¿cómo andas? Bien. Pero si era amigo, o sea, no pasa. Digo, ah, uno que conocías, que más o menos me era del grupo, tal, no, un amigo, sigue siendo amigo, ¿no? Esa es una parte paraguaya que se le pegó. Dice la palabra dos veces para darle amigo, fuerza. Amigo, será. Amigo, amigo. Y más digo tres veces, amigo, será. Será. Ya incluyo ya en guaraní. Que claro, está bien puesto. Inclusivo. ¿Vos sentís que tenés muchos amigos o tenés pocos amigos? ¿Cómo es tu vida? Yo tengo muchos se toca conocidos. La nariz. No, y pero mejores amigos, así que sabes que va a estar y ante cualquier eventualidad, adversidad, herencia, creo que se cuenta con... A ver, tu Instagram, en mejores amigos, ¿cuánta gente tenés? Vos sabés que no uso. ¿No usás mejores amigos de Instagram? No uso. Yo, no, pero ese es punto aparte, leo mis redes sociales. Soy muy a la antigua. O sea, no sé, no muevo tanto. Ah, mira. Sí. Pero yo le veía más influencer. ¿Vos tenés mejores amigos marcados en tu Instagram? No, tampoco. ¿Qué vas a saber usar? Mírame. Qué malo. Mírame, tengo aspecto de alguien que maneja Instagram y dice... Voy a premiar a este amigo porque como es muy buen amigo, le voy a poner mejor amigo. Ya, yo voy a explicar. Tengo el aspecto de alguien que pero, hace eso. Pero, ¿sabes qué? Sinceramente, una vez me dijeron, cena, porque yo de repente decía, hay cosas que quiero subir, que digo, no voy a subir porque por algo emotivo. Claro, porque no querés salir en popular después de ahí. Algo así. Conductora de gen. Claro. Y, no, pero en serio. Y, pero, no, nadie no, se joda. No. Y me dijeron, iba a crear después así, ¿a quién le meto? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, ¿sabes qué? Por ejemplo, capaz podemos coincidir en esto, Miki, que somos padres, a diferencia de ustedes, que no están cumpliendo con lo que vinimos a hacer al mundo, ¿perdón? Que es procrear. Correcto. Soy bebé todavía. En el caso de mejores amigos de Instagram, sí. Yo uso para mostrar cosas que son así de familia interna, con un grupo limitado de personas a las cuales les quiero contar, pero no a toda la gente que pero te Pero tienes sigue. Un problema. En cuanto tú defines a alguien como mejores amigos y lo haces público... No, no, pero ya no va a haber gente que va a decir, yo no soy mejor amigo. No, pero nunca se entera. Para mí es más no, loco no. Cuando te ves así. Ah, está viendo yo estoy y te ves, de acá. Este me considera su mejor amigo. Ay, ese es más simpático. ¿Qué él? ¿Por qué yo tengo su circulito? Ah, sí, ahora, porque entras en la disyuntiva. ¿Será que yo también le tengo que agregar claro, como que, mejor amigo? No, ¿qué hago? Es mucha responsabilidad, por eso. Es mucha yo responsabilidad. Entiendo que no quiera hacer. No, es más yo quilombo. Bro. ¿Qué estrés? Estresarse. Todo es un desastre. Y eso más quilombo. ¿Por qué yo no estoy en tus mejores amigos? Sí, vos sabés que una vez me dijeron, porque ¿te reclamaron? Obviamente, sí, porque no salta, pues, y todo el mundo tiene, todo el mundo hace.
me preguntan, che, ¿qué onda vos? Así, no veo lo que publicas. Porque hay veces que yo no publico nada, hay veces que algunas cosas. Por eso entonces no. Desaparezco así de, no sé, una semana, ponerle. No, creen que subo al ¿cómo le dicen los chuchis? Amigo y que no le está... Claro, y que no les estoy agregando. Susan, ¿eso es algo, son amigas o son amigos? Ustedes preguntan eso porque... me gustaría hablar de la diferencia entre la amistad entre mujeres y la amistad entre ambos hombres. Sexos. Es muy distinto, ¿qué opináis? ¿La amistad entre mujeres y la amistad entre hombres? Yo creo que existe amistad entre hombres y mujeres. Antes, en otra época de mi vida, así en el colegio, en la universidad, decir, yo tenía mejores amigos hombres. No, yo me refiero a la amistad entre las chicas, amigas entre ellas, sí. Dos chicas siendo amigas. Sí. ¿Es distinta esa relación de dos chicos siendo amigos? ¿Por qué? No, yo pregunto si sí o si no. No estoy estableciendo ningún punto. Ah. Voy a decir, pregunto por ejemplo, entre amigas. Yo creo que sí. ¿Se pueden ver en bolas? Sí. ¿Viste? Entre amigos yo no sé si los perros se ven en bolas. ¿Qué? No, sí, cuando en el gimnasio, cuando juegas al fútbol, en el vestuario. No, pero ay, mira, por este boxer, a ver si me sí. Ve. Sí, dormir en la misma cama, dos mujeres sin problema, dos hombres, respétame. No, nada. Nunca se fue de gira con una banda de rock. Nunca se fue. No sabe lo que es vivir. Pero esa porque vosotros dormís, los rockeros dormís borrachos prácticamente todas las noches y no sabéis ni dónde dormís. Entonces os lanzáis, os sí, caéis. Sí. No, ni siquiera os acostáis, vosotros os caéis al suelo. Sí, exacto. Es cierto. Pero no, porque yo creo que entre las chicas, yo creo que hay veces que son como más celosas entre ellas de la amistad de otras amigas. Yo, si tengo un amigo y es súper amigo de otra persona, y a lo mejor es incluso más amigo que amigo mío, como, ok. No, pero yo creo que entre las chicas hay un poquito más de celos en ese sentido, ¿no? Yo conozco amigos que se psicopatean, así, o sea, cada uno. ¿No? Estuviste con fulano. ¿Y yo? Conozco. Bueno, yo fui una de esas amigas tóxicas una vez en la vida. Así. Fui. ¿Y cómo te recuperaste? Y no sé, no dejé tengo de tiempo. Usar Instagram. No. Pero, ¿sabes con quién me pasa? O sea, yo a mis hermanas, yo creo que ellas son así mis mejores amigas que saben todo, lo bueno, lo malo, lo podrido. Qué triste. No, ¿saben todo? Qué triste que tus mejores amigas sean tus hermanas. No, sí. No es triste. A mí me encanta la amor. Pero sí soy celosa de mis hermanas. Ahora, ¿mis otros amigos? No. A veces sí, yo le digo, nos vamos a hacer algo, quedamos y me cambian por otros amigos, ahí sí, toxiqueo. Ahí sí. Estás en el medio de la noche y llantás y no tenés forma, no tenés gato, no anda. Sí. ¿Cuántos son a los que le podés llamar y sabes que van a venir a darte auxilio? Vos sabés que tengo unos cuantos, por suerte, tengo ahí unos seis por ahí. Seis es un buen número. Lindo número. Seis es un buen número, Borja. Sí. Es un buen número. ¿Sabes lo que tengo yo? ¿Cuántos? Un seguro. Tengo. Que me cubre y que... Viene un tipo en moto. Me lleva a no tener que estar molestando no a personas. No tarda sí. Ni 20 minutos. Bueno, ¿sabes cómo te voy a llamar el día que me pase eso? No me importa dónde sea. Solo tener el teléfono en silencio. Así sí. Que está bien. Luego, hay un concepto que no sé si aquí se maneja, pero en España sí, que es el concepto de a mi enemigo. Es decir, que son amigos, pero los celos con esa persona... Como le quieres, pero como, no quieres que le vaya mejor que a ti. Es una especie no, de es enemigo. Envidia. Es como Bachi Núñez y Celeste Amarilla. Sí. Que no, yo creo que se aman ellos, entre paréntesis. Sí, yo no sé no, si... No, para que mí que es amor. Luego, hay otro concepto que no sé si es el de Bachi Núñez y Celeste Amarilla, que es distinto, que es el de follamigos. Ah. ¿Qué? Sí. Amigos con derechos. Ese con derecho sería. Ni siquiera es eso. Yo tuve ya amigos con derecho. ¿Eh? Yo ya tuve amigos con derecho. Amigos con derecho. Sí, tuve alguna vez, pero termina mal. ¿Cómo? O sea, se quiere... Claro, perdón. Porque... A ver, yo entiendo que puede terminar mal de las siguientes dos maneras. Puede terminar mal porque una de las personas quiere ser algo más, o porque... O porque uno de los dos no está al nivel requerido para seguir siendo amigo con derechos en términos de rendimiento. Y termina mal. Y entonces, claro, eso hace que... Al final uno se siente por debajo del otro, a lo mejor físicamente por debajo, ya depende de la costumbre de cada uno, o metafóricamente por debajo, en términos de rendimiento, y al final eso afecta a la ¿Y cómo era tú? ¿De dónde era? Mi amigo ¿Era con misionero derecho. O era un poco más...? No, mi amigo con derecho ya como que quería, no sé... Pasar a otra etapa. Pasar a otra etapa y nada que ver, amigo con derecho, amigo con derecho. Fuck buddies, ¿verdad? Ese es lo que le dicen. Sí, claro, ¿por qué en Paraguay lo tenéis que llamar amigos con derechos? Vamos, ¿y cojo amigos como, querés decirle? No, existe una diferencia. No, Garcha amigo. Existe una diferencia. Garcha amigo no está Garcha amigo está bien.
No, pero es amigo con derecho. Yo quiero. Porque está. Él quiere reivindicar la palabra y quiero instaurar en Paraguay el día de la garcha amistad. Ya existe el día de la amistad. ¿Por qué poner el día de la garcha? Pero espera, nada. Ese es el 14 de febrero, normal lo igual, así que tranquilo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Hay los amigos con derecho, creo que son los que, no sé, de repente tienen esa relación de amistad que, qué sé yo, se hablan, se cuentan cosas, comparten y pueden seguir siendo amigos tranquilamente. Pero lo que vos decís es, hacemos lo otro y chao, cada uno con su vida, no me interesa lo que haces, cómo vivís, por qué existís. El garcha amigo es amigo también. Solo que si están al pedo, decir, che, no hay, claro, no hay ¿qué haces? ¿Tienes plan hoy? Para mí que el amigo con derecho se queda a dormir y el otro se va a la mierda. Algo así. Le pedís un Uber. Claro, se pide el Uber rápido. Sí, algo así. Estoy romantizando el concepto de follamigos y no estoy dispuesto a que hagáis eso. ¿Has tenido follamigos en tu vida? Tuve follamiga en su momento, sí. ¿Y qué pasó? Y pues no, nada, pues que se terminó y seguimos siendo amigos y ya está. Y fue una época hermosa. Te puedo llorar. Y ya está, y esas cosas pasan y luego pasas a otra cosa y se queda la amistad. Ya dejas de garchar y queda la amistad. Ok. Claro, si no se daña ahí por el camino con... Claro, si no se daña por las cosas. Pero hay tendencia a que, no sé, uno se enamore, se enganche o se empieza a sentir celos así y se rompe la amistad. O sea, y ahí se tiene que acabar. Sí. Ahí tenés que terminar sí. todo. Ese, gris es lo que no hay. Si seguís con ese, cuando uno ya está y el, no, vos, la verdad, me confundí, no me voy a poner. Sigue, bolísima, nadie se confundió. Ya está, ya ahí. Claro, ya pasó otra etapa, hay que o cortar. Si no, sí. Terminan... Claro. Estas son reglas de vida, me gusta. O sea, alguien tiene tantas noches como este señor, tiene que tener la experiencia para decirme todo lo que está diciendo. Le voy a preguntar a Miki, ¿tú tuviste follamigas? Pero obviamente sí. Entonces, ¿y una estrella de rock? Es absurdo. ¿Qué crees? ¿Qué es su día? Es absurdo preguntarle. Su día a día es un... Ah, hay tantos mitos. Vos ibas a decir hace rato eso que es el como el lugar recurrente, ¿verdad? El de si existe o no la amistad entre el hombre y la mujer. Sí. ¿Y vos decís que sentiste que cambió eso o sos ferviente defensora de que existe? No, yo creo que existe. Yo tengo amigos así, pero que puedo dormir con ellos, dormir sin... Con tus amigos no tenés nada. Y nada, no pasa nada, la persona no abusa, ni intenta, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, tu amigo, desinteresado. Claro. Yo creo que sí. Yo también. Yo tuve amigos y mira, aclaro nomás por si sí en su cabeza, y una vez, si no le gustan las mujeres. No, machos, que le gustan las nenas. Pero yo era su amiga y él era mi amigo. Fíjate que yo venía con ganas de llevar la contraria, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Es que es creo cierto, absolutamente es que entre, es cierto. En la amistad entre el hombre y la mujer. Es más, yo creo que acá en Paraguay, por la dinámica que existe, es medio más difícil que la gente lo acepte eso. Pero en Europa, de donde yo vengo, eso es algo bastante más común porque no estamos tan pensando en el sexo como acá, todo yo, el rato. Yo lo que creo es, yo defiendo que existe, sí. Yo no creo que exista de por vida. Yo creo que en algún momento hay un momento en el que puede haber una atracción. Es casi natural. Pero que exista atracción no quiere decir que vaya a pasar algo cuando tú estás comprometido con otra persona. Es decir, tú puedes tener un amigo o una amiga, tú puedes sentirte atraído por esa persona. Bueno, pero digo... Y tú tienes tu pareja no. Y sigue siendo tu amiga. Claro, pero bueno, uno respeta. La señora, un amigo tiene bigote. Esa es la regla, ¿verdad? Pero sí, famoso. En el caso, digo, están solteros. Sí. Son amigos. Sí. Es más común que se conviertan en follamigos. Sí. Antes que, entonces... Sí, ¿y? Sigue existiendo la amistad entre el hombre y la mujer, sí. Pero pasa a un siguiente, a un... No, porque son amigos. Eso, no, yo creo que eso puede pasar. O sea, no es una regla que no pase porque son amigos más y demás. Pero puede no pasar también. Y yo defiendo el que puede no pasar y puede ser siempre su eterno amigo, eterna amiga. Porque yo tengo situaciones así. Está es como 3-1. Yo tengo situaciones así. Lo que pasa es que no tiene amigos acá, soy yo, así que no. Era bastante evidente que iba a perder esto. ¿Qué va a ser? ¿Qué es para ti la amistad? Que todavía no lo hemos definido. ¿Qué es la amistad? Amistad, carajo. O sea, yo a lo mejor lo podemos definir definiendo primero lo que es un enemigo y yéndonos al contrario. Eso está bueno. Un enemigo es alguien a quien tú quieres que le vaya muy mal. ¿Ok? Quieres que le vaya muy mal, quiere que pierda en todo y quieres que se hunda en la miseria. ¿Ok? Como Vargas Peña con nosotros. Exactamente. Y un amigo es lo contrario.
Pero no sé, yo creo que nos tenemos que ir a corte. Tenemos que hacer eso. Hacemos una pausa, estamos hablando de la amistad, venimos enseguida. ¿Sabes que hay también? Hay muchos amigos por conveniencia, ¿verdad? O sea, que saben que vos tenés alguna actividad de... Es mi amigo, ese. Sí. Es que amigo, se te acerca porque quiere algo. Claro. Aparecen los amigos que aparecen y desaparecen. Como el holograma antes en los videoclubs. Aparece y desaparece. Sí, como el señalero. No sé de qué estás hablando, soy paraguayo, yo no uso... Señalero, es verdad. yo uso. Esa cosa. ¿Usa señalero? Claro. Qué perdedora. nadie usa eso acá, menos si tiene camioneta, esa es la regla. No sé por qué, desaparece. Un amigo prende el señalero. Un amigo prende el señalero para avisarle que va, sí, que va, sí o sí. A girar. Sí, un amigo prende el señalero. Yo tengo, estaba pensando mientras, porque no quería quedar como que no tiene amigos. Yo tengo amigos, creo que tengo 5 amigos, 2 de ellos en la tabla así de mejores amigos, sobre los que incluso digo, si un día me falta un órgano, capaz que si son compatibles entregan. ¿Ah, sí? Sí, me juego por ellos. Ah, porque tú esperas. Ahora mismo que están mirando al tele diciendo mi pedo. Tú esperas que te darían un órgano, pero que tú no se lo darías. No, ni cagando, mío. Ese grupo de WhatsApp está estallando, ¿verdad? Sí, ahora mismo. Mike, ¿tú y yo somos amigos? Estaba pensando en eso y estaba tratando de evadir completamente la pregunta porque siento que va a haber un condicionamiento muy fuerte a nuestra relación a posterior. Déjame ver a responder al final. Yo creo que no. Déjame ver a responder al final. Yo no te daría un órgano. Viste, porfa, me puedes dar un riñón y yo te diría... Voy a mirar si te tengo agregado hola, en Instagram. Este es, alguien perdió este teléfono y lo he encontrado yo. Voy a definir. Que si también soy español casualmente como el señor que lo perdió. Si te tengo agregado en la lista de mejores amigos del Instagram, voy a ver. Ahora lo que tenemos que hacer es, durante el primer bloque, discutimos nuestras posiciones al respecto de la amistad a ver si es que cuadran con la realidad de las personas. Como decíamos al principio, los políticos viven en una burbuja. La gente no. Capaz que nosotros somos los políticos de este tema y vivimos en una burbuja y la gente cree otra cosa, ¿o no? Y sí, porque al final todo se resume a lo que piensa la gente del Mercado 4. Correcto. Así que vamos a ver la nota que hice ahí en el mercado para que veamos qué opinan nuestros amigos del mercado de la amistad. ¿Qué tal, Mike Silvero? Estamos en Paraguay, el país de los amigos, y quiero preguntarle a las personas del Mercado 4, ¿cuál es ese concepto que tienen de la amistad? Y cuando es sincero, fidelidad y la honestidad. Es ser honesto, es bancarle en un momento difícil, es estar en las buenas y las malas, en las peores, no estar chismoseando a sus espaldas. Una persona que está en las buenas y en las malas, como decimos en Chile, que demuestra ser leal. Una persona leal. ¿Seguro que usted es chileno? Chileno. Porque le estoy entendiendo todo lo que dice. ¿Qué significa hueón? Amigo en Chile. Muy bien, bienvenidos al Día del Hueón. Hay amigos alguna vez que tener dinero para compartir, todo amigo. Así para tomar. Alguna vez no hay dinero, no hay amigo. Un amigo es el que tiene plata para invitarte a una cervecita. Es un buen concepto. Ahora terminó la amistad. Hay gente hipócrita. Cuando necesitas... Te pasa la mano, ese es el amigo. No un amigo de trago, que va y chupa contigo, no gasta nada, se hace el vivo, porque le lleva en tu casa y lo primero es mirar el culo de tu señora. Por fin alguien nos da una visión realista y un poco escéptica del concepto de la amistad, porque todo, Paraguay es el país de los amigos, todos somos increíbles, todos nos queremos, todos somos buenos con todos. En fin, la hipocresía. ¿Qué haría que tú dejaras de ser amigo de alguien? La atracción, tiene que haber confianza, pues si hay desconfianza no puedes ser amigo. Meterse, por ejemplo, con tu pareja o tratar de tantearle a tu pareja. ¿Qué te gustaría que te regalen por el Día de la Amistad? No, yo simplemente exijo amistad, lealtad, ¿verdad? Sobre todo eso. Por ejemplo, yo ahí no estoy tan de acuerdo, yo prefiero que me regalen cosas y que se metan la lealtad por el culo. ¿Qué tendría que suceder para que tú rompas una amistad? Creo que nada, depende de tratar los amigos. Si se mete con tu esposa... Ahí diferente. ¿Y se puede ser amigo entre hombre y mujer? ¿Existe la amistad? Sí, 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 se puede. Es posible. ¿Cómo es la amistad entre mujeres? ¿Es muy distinta de la amistad entre los hombres o no? La mujer es muy difícil porque nosotras mujeres tenemos las dos caras. ¿Y entre hombres y mujeres puede haber amistad real o es solamente una excusa para ver qué pasa después? Ya difícil. Porque yo, por ejemplo, encuentro un amigo y muy cariñoso, ya me gusta otra cosa también. Y el hombre no te va a decir no, sí te va a decir. Puede haber amistad entre hombres y mujeres, pero normalmente tiene un componente un poco ya que puede haber algo más, ¿verdad? Eso siempre está latente ahí. En España tenemos un concepto que es el follamigo. Es alguien que es tu amigo, que es tu amiga,
pero que de vez en cuando pasan cosas. Ay, ese acá se llama amigo con derecho. De repente, cuando quieres sugerir algo, te vas por ahí a un top secret, entonces después afuera, amigos. Lo que me queda la duda es si toda la gente que me está diciendo, amigo, amigo, no te, amigo, 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 si realmente son mis amigos de verdad, ¿qué es ser amigo? Todo el mundo que me dice amigo es mi amigo, o soy su amigo, o no soy su amigo. Estoy un poco confuso. Maravilloso. Maravilloso. Yo me fío de lo que diga la gente del mercado porque es la gente es más la honesta que la más clara, la temperatura, sí. El in de Paraguay. Es lo que dijo la señora, es top secret el amigo con derecho. Es el amigo con derecho es top secret. Cierto. Claro, porque de nuevo, si son amigos, vuelven a tener amigos en común y nadie tiene que estar enterado sobre claro. esa situación. Nadie tiene que sospechar. Digo. O si no, se rompe una regla. Chao ya. ¿Ah, sí? Sí. Así es. Así no funciona. Sé. Ah, yo entiendo que sea top secret porque es como más emocionante, así, tiene ese puntito de es secreto, nadie lo sabe, tal. Pero yo creo que se puede ser follamigo abiertamente, o sea, en plan. Sí. Ah, ellos no. Cogen. De vez en cuando follamos. Bueno, ¿qué necesidad hay de contar? O sea, tengo que decir que en esa línea, por ejemplo, me ha pasado lidiar con gente más joven o de áreas mucho más relacionadas a la drogadicción, como el diseño, las artes y compañía, donde sí es así como la música. Sí, ellos cogen. Es así como, ellos cogen, es así, todo bien, ellos cogen, ¿verdad? Y todo bien, claro que sí, por supuesto. Al final uno acepta todo en la vida. Pero es lo que decíamos el otro día, la cantidad de moteles que hay en Paraguay, sí, la cantidad de moteles que hay en Asunción, facilita el secreto y de hecho es producto, no sé si facilita el secreto o es producto del secreto. Asunción entonces, igual no tiene tantos moteles. Con Lambaré, Fernando, San Lorenzo. Yo vivía en la zona motelera de Fernando de la Mora. Mira, ¿y qué, eso es norte o norte? ¿Son nortes? Ambos, pero yo estaba en sur. ¿Sabes qué pregunta podríamos hacer ahora? Buscar con los moteleros y preguntarles, ¿qué día tienen más trabajo? ¿El de los enamorados o el de la amistad? Porque ahí creo que no vamos a tener una respuesta más fidedigna sobre ello. Puede ser. Ahí está. Puede ahí ser. Eso no dice mi trabajo de investigación, porque frente a mi departamento... Así le dicen todo. ¿Qué estás haciendo acá? Sí. Estás haciendo un trabajo de investigación. No, cariño, ¿qué haces en el motel? Un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación. No, yo mi trabajo de investigación, ¿también? Viviendo frente a uno específicamente, yo entraba en un vehículo, controlaba el tiempo. Ya, no, Dios, me quedo aburrido. Después, Perdón. Te juro, era mi diversión los sábados. La brava acta del chisme. Tiene un libro negro con los horarios. Matrícula tanto, ni siquiera puso llegué a hora hacer. Y media. Susan con el Zoom, la cámara llegué de Zoom. Ni pidió los 30 minutos extra. Hora y media, perdedor. Llegué a hacer. Entró al barato. Y le admiraba a los que entraban caminando. Claro que sí. A pecho descubierto. Aquí estamos. Sí. ¿Qué pasa? Acá estamos. Soy un seco. Cierto. No tengo auto. Pero tengo amantes. Llegué a pillar personas que entraban de la manito y decía, bueno, pareja, ok. Después otro que entraba primero, después venía del otro lado otro y entraban en el mismo lado porque yo tenía la visual así frente mismo. Ah, no, tenés un trabajo de investigación hecho plenamente. Mira, aprovechando que hace poco volvió a salir la noticia de que Mike Silvero no pagó en un motel. Y le encerraron. Sí. Y le encerraron dentro del motel. Sí. Un amigo podría ser el que va hasta el motel a llevarte plata para pagar. Sí. Que no te encierren en el motel. Un amigo se ofreció ese día, me mandó un mensaje, un montón de gente. ¿En serio te pasó? No, el tipo se llamaba Miguel Silvero. Y el cronista de C9N en su relato, por alguna razón, dijo Mike Silvero. Y mi teléfono estalló en mensaje, ¿verdad? Pero sí, un amigo me escribió y me dijo. ¿Necesitas transferencia? Claro, sí. Dije, qué ese es un verdadero amigo. Ese es un amigo. Ese es. No pidió explicaciones, no pidió... eso es un amigo, una persona que no pide explicaciones. Claro. Cierto. Eso puede ser una definición. Claro, pero incluso, fíjate que la palabra amigo medio que poco a poco va desapareciendo y se va sustituyendo por otras. Por ejemplo, amiwi. No sé por qué la gente dice amiwi. O no, acordada. No me gusta. Ami, o incluso se va el concepto, amistad. ¿Cómo estás, amistad? Silvia Flores yo dice escucho amistad. Mucho lo de ¿cómo estás, amistad? Para mí, que alguien me diga cómo está amistad, es lo, o sea, rechazo de la misma forma que, ¿qué tal, querido? Querido. Querido te lo, estás. Me causa rechazo. Sin querer, o sea, no es por... Sí, y pasa también, por ejemplo, en el caso de Mickey Dio, que tiene hace 12 años estar en una banda de rock con sus amigos,
La amistad también hay momentos que tiene mal de barco. Por supuesto. No le puede ver mal. Es tu amigo lo que sea. Por supuesto. Ah, estúpido ya otra vez. El club de la pelea, ¿viste? Cuando yo dicen que tu mejor amigo, vos le conocés a tu mejor. Nunca le conocí tanto a un amigo como cuando te moqueteas con él. Sí. Eso es súper cierto. Una boludez, pero es re cierto. Igual te tengo que decir una cosa. Regla número uno, no se habla del club de la pelea. Ah, perdón. Pero está bien. Pero sí, Chuck Palahniuk, cierto. Cierto, esa frase es buenísima. No sé cómo se da el caso a las mujeres, pero en el instinto más primitivo de los hombres, un buen moquete. No hace falta moquete, ese griterío. Puedes estar a punto, ese acercarte, ¿qué? Empujón. Ya es suficiente como para decir, eres mi amigo. Sí. Y lo dejamos aquí. Yo, por ejemplo, creo que he construido una amistad. Le he construido una amistad a mi hijo en base a lo que era inicialmente una situación de bullying. Y yo le dije, mira, me parece que tenés que encarar de la siguiente manera, que era un poco... Y terminaron así, ¿cómo está la cosa? Somos amigos. Y ahora juegan juntos, qué sé yo. Ah, mira. Pasó. Los hombres tenemos... No sé cómo se da en el caso de las mujeres, como... Yo creo que los hombres podemos decirnos cualquier cosa, incluso pegarnos y darnos moquete... Y al día siguiente volvemos a ser amigos. Ah, sí. Mira. Yo no sé si en las mujeres es de la misma manera No sé si moquete. A mí, personalmente, ¿pelea? Nunca me... Pero sí. ¿Griterío? Sí, puede ser. Yo creo que en el caso de las mujeres, voy a ser súper prejuicioso, porque eso es para eso que uno está en un programa de tele, ¿verdad? las amistades entre las mujeres femeninas se marcan desde el secreto. ¿Cómo así? Comparten los secretos. Comparten secretos. O sea, tu amiga sabe tu secreto más íntimo. Sí, puede ser. Hay veces... Pero ese secreto más íntimo solamente puede llegar a la mejor amiga o el mejor amigo en el caso. Pero las amigas, a mí una cosa que me gusta mucho de la amistad femenina es que todo el rato se dicen cosas lindas. Las amigas, ¡ay, amiga, qué linda estás, diosa! Yo no me imagino un amigo diciéndome, Borja, qué churro estás, ¡Dios! No, sí. Me lo imagino. Es más bien al contrario. Nos miramos y nos decimos, qué basura que eres. Mentira, claro, o sea, usted se ve, qué facha, bro. Alta facha. No, pero esos son los bros. O sea, él pone una foto en su Instagram tocando. Yo no le puedo qué poner. Qué grande, mami. Dios del Olimpo. Dios, que me encanta tu peinado, Mickey, por Dios. ¿Tu ¿De dónde pelo, compraste amigo? Esa camisa? No. Me va a bloquear. No te voy a bloquear. Te voy a responder. Vamos. Eso es amigo. Sí. Te voy a seguir ahí. Tu respuesta va a ser, ¿estás bien? No. O sea, ¿Sos vos? Ese es tu señal de secuestro. Sí, dice, claro. Eso puede ser. Pero a mí me parece muy bonito eso de la amistad femenina, que se dicen cosas lindas y nosotros tenemos que estar demostrando continuamente lo duros pinzas. Que somos, diciéndonos cosas ahí súper jodidas. Bueno, para ahí agarrás con pinzas. O sea, tampoco... Yo no creo tanto en el flores, sea de quien sea. Claro. O sea, porque me parece algo muy falso. Porque todo, claro. No, o sea, nadie es perfecto. O sea, siempre algo mal o no sé. No sé si soy muy pesimista. Sentí que estuvo, así cuando dijo nadie es perfecto, ni yo. Yo soy perfecta. Sí, estaba ahí. Pero lo decía la gente que dice la verdad, decían honestidad. Es decir, un amigo le dices la verdad. Y si algo no te gusta, se lo dices. Y si tú piensas que está haciendo el ridículo, se lo dice. Claro. Sí. Es lo que hacemos. Yo creo que entre tú y yo... ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! Sea, somos amigos. Es que el amigo, o sea, el amigo es el que te encara y te dice algo que de repente no ni siquiera querés escuchar, claro. Pero necesitas hacerlo. Sí. Alguien te lo tiene que decir. Claro. Y no te lo van a decir a los que no le importa. Te lo va a decir alguien a quien le importa. Además, si es tu amigo, vos recibís de una manera distinta. Claro. O sea, sabes recibir por más de que te duela, te lastime o cosas así. Sí. Está bien. Me quedé pensando en lo de cómo nos hablamos nosotros. Con Miki nosotros tenemos un saludo muy particular que no podemos decir al aire. Díganos. Porque tendría muchas implicancias negativas para ambas carreras. Ya sé cuál es. Entonces, ya sé cuál es. Hola, mi bebé. Casi, casi. Y Tito más duro. Vamos a hacer la pausa. Hola, vamos a seguir bebote. Haciendo este programa. Venimos en un ratito. Durante toda la semana en Silvero, el señor Borja García Enríquez vive en el ostracismo, en la oscuridad, en las tinieblas, soportando todo tipo de humillaciones de parte de este conductor, hasta que los sábados tienen la posibilidad de vengarse. Este es el espacio que él creó exclusivamente con ese fin, que ahora puedes presentar. Bueno, pues vamos a presentarlo. Ya, si lo puedo presentar. Lo que no me gusta es que me presentes así. Durante toda la semana, Borja vive en la oscuridad de su cueva, sí. Como el monstruo que es, soportando humillaciones. No es así. Te tiramos comida. Durante el resto de la semana estoy en otro lado, que también tiene luz, está iluminado. Pero ahora bajo un poco a la tierra para enfrentarme a este señor y demostrarle su falta de carisma y de argumentos. Así que vamos allá con Debate Random. Round 1.
Fatality. Explícale a la audiencia, por favor, de qué se trata este invento debate random, tuyo. Debate random, básicamente, es un momento en el que hablamos el uno con el otro argumentando sobre algo que no sabemos qué va a hacer, porque lo vamos a descubrir ahora. Uno de nuestros invitados, pues lo que va a hacer es buscar uno de los temas que no sabemos cuáles son en el bolillero. Primero va Susan, a abrir, dale Susan. Que va a ser Susan, y luego después Miki va a sacar uno de nuestros nombres y va a decidir antes ¿cuál va a ser la postura que va a tomar? Ok, ¿a favor o en contra? A favor o en contra. Saca el tema, vamos a ver qué es lo que decís. Y después nos tienen que juzgar. Y después tienen que valorar. Sin sentir presión de parte de ninguno de nosotros. Ya, Leo. Sí. ¿Tener relaciones sexuales en el auto, sí o no? Buen tema. Buen tema, buen tema. Vamos a ver, Miki, ¿ese nombre que saca está a favor o en contra? Este nombre está en contra. Ok. Y en contra está... Mike Silvero. ¿En contra? En contra. Por supuesto. Y todos saben por qué está en contra, ¿verdad? Porque Mike Silvero es un fascista. Caballero. Cuando Henry Ford creó los vehículos, la intención del vehículo era llegar de punto A a punto B. Sí. No de quedarse en el medio como una carroza medieval a aprovechar. Joven. Si hay un baldío, abra las puertas, disfrute del capot. No me opongo al capot, señor Borja. No me opongo a la baulera, pero no dentro del auto. La incomodidad que le está haciendo pasar a su compañero o compañera de relación sexual es absolutamente degradante. O sea, que ya no tenga plata, caballero, para llegar al motel El Ocaso en Ñemby, no puede hacer que termine en un platz teniendo relaciones sexuales. Estoy absolutamente en contra de tener relaciones sexuales en un vehículo. Y sin embargo, estás a favor de tener relaciones sexuales sobre el vehículo. Correcto, sí, sí. Y más si hace frío, está calentito el capó. Y hablas de comodidad cuando hablas de la baulera. No, es muy pequeña la baulera. No adentro. No dentro de la baulera. ¿Quieres que te muestre? Y si tienes un Beats, ¿qué haces? ¿Un Toyota Beats? ¿Qué vas a hacer? El capó. El capó. Bueno, solo el capó. Ok. El fascista de los autos que impide que la gente con un Toyota Beats pueda tener sexo en la baulera. Ese es Mike Silvero. Cuando Henry Ford creó el automóvil para ir de un lugar A a un lugar B, lo hizo bastante espacioso. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener sexo dentro. Yo sé que acá tenéis dos moteles, pero yo vengo de un lugar donde no existen los moteles. Y cuando éramos jóvenes, el lugar donde podíamos tener relaciones sexuales era dentro de los autos. Entonces, yo tengo que defender sí o sí el auto como un espacio adecuado, y no solamente adecuado, sino que además le otorga un algo especial, una chispa a la relación sexual que tiene que ver con la incomodidad. La incomodidad y el sexo están íntimamente relacionados. El sexo cómodo es para perdedores, como Mike Silvero. El sexo cómodo en la cama, o en el suelo, o sobre una baulera. Por favor, ponte un reto, ve un poco más allá. Tienes que llegar más alto, más lejos, y por supuesto hacerlo más fuerte. Y el mejor lugar es en el interior de un vehículo. En épocas de crisis como las que estamos viviendo, es suficiente con el aroma a humedad que entró por tu alfombra, a la papa frita que se cayó debajo de tu asiento, para que tenga olor a culo traer tu auto, amigo. Por favor. Totalmente en contra, repito. Es mi último argumento en contra de los olores a sexo dentro de los vehículos. Bueno, yo ante la propuesta, es una realidad que el olor a sexo dentro del vehículo acaba siendo desagradable, sobre todo en verano, si no prendes el aire. Ante esto, mi propuesta es: baja las ventanas, amigo, y ponle un ambientador de pino que elimine tu olor a culo. Listo, no voy a decir nada más. Tiene que decidir el público, invitado, por favor. Decidan, vamos a... Primero juzguen, primero a Mike, levantan un cartel. Ah, mira, la que coge en el auto. Obvio. perdón. Obvio. Ok, dice, una barra entre contra. Y ahora, Borja, levanten un cartel. Ah, Borja, sí, claro. ¿Pueden los dos ganar? Para mí fue... entonces tú puedes ganar el cartel que tú quieras. Entonces gana Borja. Esa gané yo. Es un empate para mí. Amigo, un placer. Ha sido un gusto. Un placer. Y la verdad que está bueno de repente meter un gadget en el auto. ¿Qué vamos a mentirnos? Ese puntito de emoción. Para algo está así hecho el palo del cambio. No, ¿verdad? Ya no. Es mucho. Pero a no ser que estés solo y... Bueno. ¡Fin! Se acabó esta parte del programa. Tenemos que hablar de las noticias que nos quedaron sueltas en Los Cabos Sueltos.
El momento en el que compartimos las noticias que nos quedaron sueltas y les pedimos a nuestros invitados cómo compartirían en sus redes sociales. Esta es la primera noticia. El apocalipsis robótico ya está acá. Recientemente el mundo fue testigo de dos, vamos a decirles, accidentes provocados por la tecnología más avanzada contra los miembros más desprotegidos de nuestra sociedad. Los luqueños. No, mentira. Los niños. Hace unos meses, Alexa, el asistente de Amazon, presente en muchos hogares, recibió una petición de una niña en Estados Unidos que le dijo, Alexa, proponeme un desafío. Para lo que Alexa encontró respuesta en el desafío fácil, enchufó un cargador del teléfono aproximadamente a la mitad de su recorrido en un enchufe de pared y después toca una moneda con las clavijas expuestas. O sea, le ofreció electrocutarse, era un poco hija de puta Alexa, ¿verdad? En ese caso, la tecnología simplemente incitó a una nena a electrocutarse. Pero hace apenas unas semanas, durante un torneo de ajedrez en Rusia, en el que un nene jugaba contra un robot, pasó esto que van a ver acá. Ese es el nene y ahí está el robot. Y el nene va a meter el dedo y ¡ah! Sí, le rompió el dedo a este nene ruso de 7 años. ¡Qué hijo de puta el robot también! En realidad lo que pasó es que el nene movió su mano en el tablero antes de que el robot terminara su movimiento y por eso confundió el dedo del nene con una ficha, con un... Bueno, de todos modos, estos dos casos son un claro ejemplo de cómo la tecnología se pasa por el arco del triunfo, básicamente la primera regla de la robótica de Asimov, que dice, un robot no puede hacer daño a un ser humano. Robots del mundo, si nos están viendo ahora mismo, esa regla incluye a todos, a los niños, a los adultos, a los hombres, a las mujeres e incluso a Vargas Peña. Susan, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales? Opatala mundo, sí, en cualquier robots momento. Robots, no sé, se adueñan del mundo. Sí. O sea, Miki, no sé, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales? Nunca fue buena idea la inteligencia artificial. Jamás. Nunca. Mala idea. Noticia número 2. Una joven austríaca llamada Marlene Engelhorn, que es heredera de la familia dueña de BASF, que es la empresa química más grande del mundo, renunció al 90% de su herencia. La cifra que estaría rechazando Marlene sería de 4.200 millones de euros. Acá podemos ver la reacción de un grupo de jóvenes paraguayos cuando se enteraron de esta noticia. ¡Qué tembo, señora! ¿Por qué haría algo así? Por diversos motivos, por supuesto. El primero, porque cree en la redistribución de la riqueza. El segundo, porque gestionar 4.200 millones de euros le daría demasiado laburo y tensiones innecesarias. Y el tercero, porque todavía realmente se estaría llevando el 10%, que son más de 450 palos. Y con esa plata tiene suficiente para vivir el resto de su vida. Pero no se quedó ahí, no señor. Marlene, que es estudiante de lengua y literatura, creó una fundación que lucha por subir los impuestos a las rentas más altas para reducir así la desigualdad y conseguir una sociedad más justa. Eso es lo que hizo. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con los 4.200 millones? Esta niña, joven, muchacha austriaca va a hacer algo que no haría ni un solo paraguayo. Cedérselo al Estado para que lo usen en el bien común, para los demás. ¿Cómo compartirías esta noticia, Susan? Ejemplo a seguir. ¿El nombre de la chica, cómo era? Marlene Longhorn. Marlene, ¿eso? Sí. Nos enseña, no sé. Sí. No tengo... Te quedas sin palabras. Me quedo sin palabras. Es una pena que trabajes justamente en un ambiente en el que tenés que trabajar con palabras. ¿Viste? Miki, ¿cómo compartirías esta nota? Ese emoji así que... El que se tapa la carita. Sí. Es que, ¿cómo le da al gobierno? Encima le da la plata al gobierno. Bueno. Hacé vos todo el bien mundial. Claro. Voy a hacer vos solito. A la gana, lo que no quiere es trabajar. A la gana, no quiere aburrar. A la gana. Gran a la gana, Marlene. Seguimos con noticias relacionadas con la plata, con la yaya. Porque en un pueblo de Argentina que se llama Las Parejas, unos empleados que trabajaban en un vertedero estaban laburando tranquilamente hace un par de semanas cuando de repente, de la nada, ¡op!, uno de ellos encontró un billete de $100, así planchadito. Y claro, ahí los compañeros se volvieron un poco locos y se pusieron a buscar a ver si había más billetes. Y entre todos acumularon $10,000 y posteriormente otro más encontró $25,000 solo para él.
Cuando corrió la voz, se armó lo que en este pueblo llamaron la marea verde. Y muchos vecinos se fueron a mover toda la basura buscándose a ver si había más billetes de $100. Se calcula que en total se hallaron más de $75,000 en este vertedero de Las Parejas. No se sabe el origen de la plata, pero muchos sospechan que es parte de la herencia de Marlene Engelhardt. No, mentira. Se supone que es de una señora que se murió sin hijos y que tenía todos sus ahorros en dólares metidos en un mueble que acabó en el basurero. Trabajar entre basura nunca fue tan hermoso como en esa ocasión. Susan, ¿cómo compartirías esta noticia? Me acabas de dar un título. Trabajar entre basura nunca fue tan hermoso. Está bien, está súper bien. ¿Jugás con las palabras? Está bien. Miki, ¿cómo compartirías esto? Eureka. Sí, imagínate, no, vos te alegrás con 20,000 que encontrás tu bolsillo. Imagínate $75,000. Justicia, justicia divina. Encontrás 20,000 y decís que ya sos rico. Sí. En España, además de la ola de calor que están sufriendo en estos meses, también enfrentan una nueva crisis, el desabastecimiento de hielo, tanto en los supermercados, en las estaciones de servicio, en los restaurantes y en las discotecas. Nada de lo de qué alarmarse, ¿verdad? En un principio. Es tipo como Navidad para nosotros. ¿Saben por qué? Porque por suerte los medios de comunicación siempre estamos ahí para indicarles cómo solucionar los problemas. Miren, por ejemplo, este titular maravilloso que sacó un medio español. Acá va a estar. Llega el hieling. ¿Cómo hacer hielo para no quedarte sin bebidas frías? 5 maneras de hacer hielo para no quedarte sin cubatas. Las cubatas son los tragos en España, en realidad, que tienen hielo. Hay muchas cosas que comentar sobre esto. 1. Lo de poner nombre en inglés es maravilloso. Hieling. 2. Que este artículo para hacer hielo para tu trago está en la sección de economía. Y 3. Que entre los consejos totalmente innecesarios que ofrecen para hacer hielos, incluyen, por supuesto, las cubiteras. Pero también usar globos pequeños para que el hielo no sea más grande que el vaso. Moldes de horno, cartones de horno o bolsas con cierre hermético, Ziploc, esas que se usa para guardar plantas. Tal vez en Paraguay somos del tercer mundo, pero podemos decir con orgullo que no necesitamos a ningún periodista que nos enseñe a hacer un puto hielo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Susan, ¿cómo compartirías esta noticia? Ideas boludas. Ideas boludas, totalmente. Ideas boludas. Idea boluda para gente boluda. Claro. Sí. Miki. Yo no quiero que España deje de traducir todo. ¿Por qué ese yelling? Sí, yelling. Encima son españoles. España tiene que traducir todo siempre. Ah, en Brooklyn, en Nueva York, tuvo lugar un robo en un templo denominado Iglesia Líderes del Mañana, en el cual despojaron al pastor Lamar Miller Whitehead y a sus esposas de joyas por valor de $1,000,000 mientras realizaban una retransmisión en directo. Todo quedó grabado, por supuesto, en las cámaras con las que emitían su sermón y pueden verlo acá. How many of you have lost your faith because you saw somebody else die? What you about to go through. Yo. Yo. All right, right, right. All right, right. Yo, all right. All right. Apareció ahí el luqueño, ¿verdad? Ok, para empezar, que un pastor y su esposa lleven joyas valoradas en $1,000,000 en pleno sermón, no solo es una renuncia a lo que dice la Biblia, de es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, sino que también es una invitación a que lleguen unos tipos y te roben todo, hermano. ¿Qué querés que te diga, pastor? Pero esperen, porque este tipo, el pastor, en su momento pasó 5 años en la cárcel por usurpación de identidad y hurto antes de fundar su iglesia y robar de otra manera. Al final, con este robo, ganan todos. Los ladrones, porque quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y el pastor, porque con $1,000,000 menos, le va a ser más fácil ir al cielo finalmente. No, mentira, este tipo se va a ir al infierno sí o sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Susan, ¿cómo compartirías esta noticia? De dos formas. A ver. Pues un ladrón que roba al ladrón. Sí. Y el otro es cosechando lo que sembré. Ah, ese está buenísimo. Ese está bueno, cosechando lo que sembré. Sí. Claro. Miki, ¿cómo compartirías esta noticia? Bíblico. Ese es muy bueno. Sí, es bíblico. Todo. Es bíblico. Es imposible superar. Sí. No sé, qué sé yo. Ana Delby, un poroto. Muy bien. Así se acaba una nueva edición de Vencer o Aburrir. Susan, te vemos todos los días en Residentas de 14 a 16. Sí. ¿Qué más estás haciendo en tu vida?
Los sábados el brunch. Ah, también. Espero que me hayan visto. Y si es no, muy temprano sábado para que nos despertemos. No, por favor, algún día. Bueno. Mientras desayunás, míranos. ¿De qué hora a qué hora? De 9 a 12. Acá por Gen siempre. Sí, acá por Gen. Susan Paradea. Miki. Señor. ¿Están con lanzamiento nuevo? ¿Sacaron un clip nuevo con los Villagrán Bolaños? ¿En qué andan? Y estamos en eso, moviendo el single nuevo, se llama Mañana de Resaca, está en todas las plataformas, si quieren escuchar, curiosear, es, el título es más que el ilustrativo de qué va la canción, Mañana de Resaca, no hay mucho que explicar. algo de plata ganan porque en Silvero pongamos una canción de Villagrán Bolaños todas las jornadas. Sí, claro que sí. Bueno, es una redistribución esto, sí, o sea, no, bueno, le hacemos pero venir. Ganamos el honor. Un de sábado estar, de noche que venga. De estar antes de abrir tu show todas las noches. Gracias a Miki, gracias a los Villagrán, gracias a Susan, gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, como todos los sábados a las 9 de la noche. Chao. The bomb in about to blow up. I got my chucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat.